más. Dimas, levántate, te llevo la hora. ¿Cómo que en tu casa? Apúrate, pues, levántate. ¿Qué esperas? Quédate 20 años más. Apúrate, vamos. ¡Adiós, negro! ¡Pobre de ti! ¡Afuera te va a ir peor! ¿Quién es? Buenas. ¿Qué quiere? ¡Abre la puerta! Señora, por favor, invíteme un pancito, pues no he comido todo el día. ¡Hasta sabe el señor! Justo íbamos a cenar. Hay comida suficiente. Pase, adelante. Vamos a compartir. Pase. Voy a servir otro plato más. Sí. Sí, era mal. Ha salido de la cárcel, ¿verdad? Perdona mi curiosidad. Pero, qué falta de cortesía. No nos hemos presentado. Yo soy Edmundo. Mi hermana Balbina. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Dimas. Y recuerda bien. Dios va a guiar tus pasos. Anda por el buen camino. Llévate esto. Esa es la señal. Es el milagro. Me quedaré a cumplir mi destino. Yo cargaré las andas del Señor y aceptaré lo que tenga que pasar.
¿Qué podría venir? ¿Qué tendría que pasar? Dimas, veo que para ti es muy importante ingresar a la hermandad, pero no acabo de entender tus razones. Yo maté a un hombre, don Gilberto. Maté a un hombre en plena procesión. Manché con sangre lo más sagrado que puede haber. Mira, vas a empezar hoy mismo a trabajar en las oficinas de la hermandad. Muchas gracias, don Gilberto, gracias. A mí no me tienes que agradecer nada. Es al padre del mundo, que aún después de muerto sigue haciendo favores. Mila, ¿cómo estás? Hola, Yolanda. Mira. Dimas, ¿puedo decirte algo? Sí, me esperas un ratito. Dimas, el día que tú llegaste a la quinta, yo te dije cosas horribles. ¿Quién se acuerda de eso ya? Yo me acuerdo. Te dije, tú malogras todo lo que tocas. Por Dios, no sé en qué estaba pensando. Estabas molesta, tenías tus razones. No, Dimas, a un hermano jamás se le dice eso. De verdad me has perdonado. Por supuesto, hermana. Un segundo. Perdonado. ¡Es un miedo!